tranza, bueno, los pistomakers nos encontramos con esta motocicleta de la marca Suzuki. Es una Bandit 400 y el día de hoy la vamos a checar porque tiene problemas eléctricos. Comenzamos. Bueno, amigos, pues esta motocicleta es una Suzuki 400, es una Bandit. Y pues nos la trajeron porque dice el dueño que pues la compró para restaurarla. La verdad que está muy bonita, se ve que jala chingona, es como estilo naked. Y me late un buen, entonces por eso también agarré el proyecto. Recuerden que nosotros no tenemos experiencia alguna en este tipo de motos, pero pues tenemos experiencia básica para a lo mejor poder ayudarle con el sistema eléctrico. Nada más vamos a echar a andar cosas básicas. También nos trajo un CDI para que se lo probáramos, ya que pues esta moto no trae CDI, no trae muchos componentes. Aquí es donde iría. Entonces lo que vamos a tratar de hacer, pues vamos a repararle lo básico para que por lo menos prenda de botón, le sirva el tacómetro, las luces, direccionales y todo, para a ver si más adelante pues la podemos echar a andar. Va a estar un poco difícil en ese tema, ya que nos trajo un CDI que es prestado de otra moto que suponen que pues le va a quedar. Entonces pues no sabemos, van, en realidad esperemos, y sí, de todos modos va a ser una buena experiencia para aquí, para el taller. Primero que nada vamos a checar qué voltaje trae esta batería, para eso van a requerir de un multímetro. Mucha gente luego me manda mensajes, oye Pistón, es que yo tengo el mismo multímetro y no sé cómo utilizarlo. En algunos les marca 12 volts, en algunos les marca 20 o incluso hasta 200 volts. No importa, de todos modos nada más pónganlo en donde diga volts y con eso ya están con del otro lado. Ahora vamos a pasar a probar la batería, vamos a ver qué voltaje tiene. Terminal negativa aquí en el negro y el positivo en el rojo. Y vamos a tomar su lectura. Tiene 12.83, al parecer pues tiene carga, entonces pues vamos a proceder a revisar los componentes a ver qué nos sirve. Ya conecté las terminales de la batería y pues ya vamos a abrir el switch a ver si no sale humo o algo que por ahí llegara a estar en corto. Parece que todo normal. Vamos a proceder a presionar el del claxon, el cual por cierto se queda pegado y no jala. Ok, entonces aquí tendríamos que reemplazar el mando. Nada más que la bronca es de que esta moto es de 1993. Entonces pues sí estaría canijo encontrar el mando original. Pero yo creo que sí le podemos adaptar uno más moderno, de posiblemente de uno de Italica. Y hasta con ahogador. Ahorita vamos a ver la posibilidad. Mira, maldita, aquí estamos de este lado. Estamos siguiendo el arnés del mando y pues no está conectado absolutamente nada. Aparecer está en esta bolsita. Lo chido es de que el dueño creo que ya estuvo dándole una revisada, a lo mejor intentó y no pudo, pero pues aquí nos dejó labels de todas las cosas. De hecho aquí arribita pues hay más, aquí están los nombres de todo. Entonces nos va a facilitar mucho el trabajo. Ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a reemplazar el mando que está ahí arriba, porque ustedes vieron de que le presionas el claxon y se queda pegado. Entonces pues no podemos continuar si no arreglamos eso. Y una vez teniendo el mando, pues vamos a seguir línea por línea y vamos a ver a dónde llegan para empezar nuestras conexiones. Ya adaptamos este mando aquí. Nos tomó bastante tiempo poder adaptarlo, más o menos alrededor de una hora. Ni siquiera hemos empezado lo eléctrico. ¿A qué me refiero? En el tema del chicote del ahogador. Ok, esto fue lo que nos tomó adaptar el chicote a este tipo de ahogador, ya que el chicote es más grueso y no entraba aquí. Ese mando está diseñado por chicote delgadito y este traía uno grueso y no jalaba. Pero como sea, ya lo adaptamos, ya quedó bastante bien. Si pasamos aquí a lo que vienen siendo los carburadores, ahí van a notar cómo pues ya podemos utilizar el ahogador. Vamos a hacer un acercamiento y chequen en esa zona cómo se mueve, ¿ok? Ahí está, ahí estarían puestos y ahí los podemos quitar. Y ahí está de nuevo y los podemos quitar. Acabamos de retirar las terminales de aquí del claxon. Ok, tenemos este cable negro con línea azul, me parece. Y este que es amarillo con rojo. Ajá. Parece, ¿verdad? Parece. Pero se ve que ya no son como los originales. Creo que este sí es el original. Chiste es de que ahorita necesitamos identificar cuál es positivo y cuál es negativo, ok. Entonces ahorita está Héctor en el lado, ¿qué? ¿Positivo? Positivo. Cualquier cosa que toquemos negativo, pues debería de encender la lámpara. Ahí está, estamos tocando el amortiguador. Y ahora vamos a tocar aquí y vamos a ver, nada. Aquí no hay nada. Y aquí se activa el elevador, pero de todos modos no encendió la lámpara. Ahora pásate del lado
negativo de la batería. Está conectando su caimán en el lado negativo. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a tocar esto y no llega absolutamente nada. Ahí está el switch abierto y ahora sí ya nos llega corriente. Entonces quiere decir que este claxon, cuando tú abres el switch, le está llegando corriente todo el tiempo y lo único que espera es una tierra. Entonces tenemos que enviarle tierra aquí a través del botón. ¿Qué creen? Que ahorita estaba buscando un diagrama para esta moto y sí hay varios, nada más que creen que pasó que hay como 30 resultados iniciales en Google y los 30 son virus, para que se pongan chingones, ya que infectó mi compu. Pero pues no pasa nada, ya está ahorita limpiándose y si no, pues la tendremos que llevar a reparar. Entonces pues ya logré encontrar un diagrama que más o menos me dio una idea para que ustedes también tengan idea de qué es lo que se va a hacer. Aquí en el conector resulta que hay un cable negro con línea blanca. Esta es tierra, ¿ok? Entonces esta tierra también sale de este lado, que igual es cable negro con línea blanca. Y esa tierra se la envié a este cable negro que viene del mando. Estos mandos son de una FT150, me parece. Ahorita de todos modos le checamos el dato. Pero el chiste es de que esa tierra se la envié a este cable negro. Entonces cuando yo presiono el claxon, sale esa misma tierra en el cable verde. ¿Ok? Y a ver, aquí tenemos el dato. Sí, es de FT150. Aquí tenemos, son de la marca Winmex Osos. Miren, aquí están. Ok, mandos, digo, si a alguien le sirva, todo FT150. Entonces, la tierra que venía en el negro con blanco se la envié al cable color negro. Cuando presiono el claxon, ya la suelta en este cable color verde. Y este cable color verde lo conecté en este cable color negro con una línea azul. Ok, esta línea azul desemboca directamente allá en el claxon. Y recordemos que el claxon identificamos que ya traía corriente al abrir el switch. Lo único que ocupaba la tierra, y la tierra se la envió aquí y sale de este lado y ya le llega a claxon. Vamos a proceder a tocarlo. Ok, abrimos el switch. Ok, tocamos el claxon. Listo. Estamos analizando el diagrama eléctrico de esta Bandit 400 y estoy checando que aquí tiene lo que viene siendo el destellador. El destellador pues nada más entra su positivo, que el cual es aquí un OG, que sería orange. Y del otro lado sale un SB, que para ellos aquí sería azul claro. Acá abajo están las definiciones de los colores. Entonces estoy siguiendo este SB y desemboca hacia el otro mando, que vendría siendo aquí. Aquí está el SB. Entonces quiere decir que esta es la corriente entrante y esta es la corriente saliente hacia el mando. Entonces tenemos que encontrar estas terminales para que podamos checarla si nos llega corriente y ver si tenemos el destellador. Aquí ya encontré un conector con dos cables y en efecto sí trae un cable naranja con una línea gris, que es lo que indica el diagrama, y del otro lado un cable color azul claro. Ok, entonces se supone que con el switch abierto nos debería de llegar corriente en el naranja, si es de que estamos en lo correcto. Lámpara de pruebas la tengo a negativo, cualquier cosa que toque positivo pues va a provocar que se encienda, y en efecto nos llegan los 12 volts de switch. Voy a cerrar el switch y se debería de apagar. En efecto, entonces ya encontramos aquí el cable. La bronca es de que no trae absolutamente nada de destellador y va a ser difícil encontrarle uno original, entonces le vamos a tener que adaptar uno de moto de trabajo y con eso va a funcionar bastante bien. Miren, ya aquí logramos conseguir este destellador, este moto de trabajo. No tiene gran ciencia, nada más entra corriente por un lado y sale por el otro. Entonces la corriente, recuerden que es el naranja, y le conseguimos este conector y también este otro conector para que no nada más pusiéramos cables así. Entonces ahorita que ya hicimos eso, lo que vamos a hacer es de que le vamos a poner su termofil. Esto, para la gente que no lo conoce, pues es como la cinta, pero es una forma más chida de trabajar. Está nada más, le echas calor y ya protege ahí tu instalación. De este lado pues ya tenemos positivo, y de este lado pues ya tenemos positivo pero destellando. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. Ahora chequen bien qué es lo que sucedió. Recuerden de que los pulsos nos llegaban en este cable azul claro. Ok, este cable azul claro es el que trae los pulsos. Vamos a ubicarlo aquí abajo
Y ahí está, es el que trae los pulsos, cable azul claro, ok. Y ese azul claro se lo conectamos al gris del mando. Son códigos de colores diferentes, ya que este vendría siendo de motos china y este pues de motos japonesas, pero en sí pues se puede hacer así de esa manera. Entonces azul claro lo conectamos con el gris. Después ubicamos el cable azul claro que viene del mando, y ese azul claro se lo conectamos al cable negro que viene del arnés original de la moto. Cable negro va hacia las direccionales, ok. Y de este lado tenemos el cable naranja. El cable naranja se lo conectamos al cable color verde ligero, ok, que eso es lo que nos indica en el manual, y en efecto ya tenemos direccionales jalando. Ok, manda a prueba de ello, pues vamos a poner direccional izquierda, listo, direccional derecha, sobres, ahí está jalando. A pesar de que ya tenemos conectado todo lo de las direccionales, ¿qué creen? Que aquí en el tablero pues no nos marca nada, lo que nos dijo el dueño de que este tablero no es de esta moto, pero se lo adaptó, le queda bastante bien. Entonces aquí le ponemos direccional izquierda, y a pesar de que aquí se está funcionando, en el tablero no nos indica absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer es de que tenemos que seguir los cables que vengan de aquí arriba del tablero, que vienen un chingo, direccional izquierda, entonces posiblemente sea ese, ¿no? Y hacia dónde va, llega un conector. Es un pinche mundo de cables, banda, ¿eh? No crean que... Pero se las va a poner fácil. Entonces estamos ubicando el foco de la direccional izquierda. Lleva dos cables, uno debe de ser a huevo tierra, y la corriente del foco la tenemos que agarrar de aquí. Podemos colgarnos de aquí directamente o desde el mismo arnés, pero de todos modos ahorita vamos a buscar la solución. Los conectamos y les decimos qué es lo que hicimos. Ya logramos arreglar lo de las direccionales, ya ven que no prendí acá. Ahí está ya funcionando, muy bien. Ahí tenemos la otra. Lo que sucede es de que aquí ahorita Héctor le dije que buscara cuál de esos cables enviándole tierra, pues resulta que hacía que jalara absolutamente todo, y encontramos que este cable que está aquí, que inicia azul con línea blanca y después se convierte en amarillo con línea negra, resulta que fue el que metió tierra hacia el tablero. De todos modos, si hay algún cambio les informamos, pero al parecer sí, porque miren, aquí este amarillo, este negro con línea amarilla es la tierra de todos estos foquitos aquí, como pueden observar, aquí está la tierra. Entonces sí, yo creo que sí, así estamos bien hasta ahorita, pues todo chido. Ahora, banda, me voy a mover a arreglar este asunto. Resulta de que, si ven, está prendido los dos focos todo el tiempo, no se alcance a apreciar allí. Y cuando frenamos, dale, como que ilumina más este, suéltale, y luego se cambia este, entonces como que están disparejos, como que no están en sincronía. Pero lo raro es de que abriendo el switch está todo el tiempo encendido. Ahorita voy a revisar el diagrama y voy a ver si son los cuartos los que están encendidos todo el tiempo y por qué están encendidos todo el tiempo los cuartos. Frénale, los frenos ya vimos que pues sí, en efecto nos llega la corriente aquí atrás, suelta. Pero ¿por qué los cuartos están prendidos todo el tiempo? Vamos a checar el diagrama. Aquí tenemos este conector que es el del switch de ignición. Y estamos observando que llega un cable rojo. Es muy posible que sea de batería, en efecto. Y luego vemos que tiene un cable color naranja. A ver si era el switch, checo. Y vemos que entra corriente por este rojo y lo libera por el cable color negro. Lo cual está hasta aquí, creo yo que estamos bien, no hay ningún problema. Lo que sí veo que el cable café, que es el de los cuartos que está encendido todo el tiempo, llega aquí. Como pueden checar, abre el switch, también llega corriente y por eso es de que están prendidos todo el tiempo los focos. Entonces es muy probable que si desconectamos de aquí, pues ya se vayan a apagar. Ahora, esta moto es muy probable que en su tiempo salió funcionando así tal cual, que tú abrieras el switch y que todo el tiempo trajeras los focos encendidos, los cuartos. Pero nosotros le vamos a actualizar para que ya no los traiga encendidos todo el tiempo, sino que nosotros controlemos cuándo queremos que enciendan, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar que se esté descargando también la batería. A lo mejor en ese tiempo, digo,
no existían los mandos, ¿no? Que trajeran ese sistema de que en un mando controlas y le envían la corriente hacia el otro, sino que todos se manejaban uno solo, y a lo mejor pues por eso se manejaban este tipo de corriente, que digo, abrías el switch y estaban muchas cosas encendidas. Entonces estamos actualizándolo para que no descargue la batería en tiempos futuros, y aparte nosotros tengamos el control total de cuándo encender los cuartos y cuándo no. Ya al parecer ya quedó esto, banda, y antes no le hizo un cortazo, ya que el negativo estaba conectado con el positivo y no sé ni cómo chingados no estaba haciendo pues corto. Vamos a abrir el switch, ahí deberían de encender ahorita de momento los dos, y ahorita les explico por qué de momento. Switch abierto, y miren, ahora sí ya prenden parejitos. Ahora frena y los dos iluminan bastante bien, ¿verdad? Y eso porque pues ya le quitamos el corto, banda. Ahora ya puedes cerrar el switch. Ahora aquí tengo mi acordeón para acordarme, porque ahorita ya habíamos grabado este segmento y se la cagué. Y nada más para que sepan, el BRE son los cuartos que viene siendo café. Entonces necesitan cuartos para este foco y cuartos para este foco. Entonces aquí está el café y aquí está el café, y estos van conectados a el café del arnés original de la moto. Luego tenemos más adelante que la tierra es un black and white, o sea un negro con blanco. Y aquí está, que aquí era donde estaba el error porque estaban al revés. El negro con blanco, o sea es en la mayoría negro el cable y trae una línea blanca. Ese vendría siendo las tierras. Entonces, esto ocupa tierra, esto ocupa tierra, esto ocupa tierra y esto ocupa tierra. Entonces salen 1, 2, 3, 4 cables que necesitan unirse entre sí y al final de cuentas conectarse en el cable negro con línea blanca. Y por último tenemos este cable que es white and black, que es donde hubo la confusión, yo creo que se equivocó el dueño, que es un cable que es en su mayoría blanco con una línea negra, y ese cable es el que trae la corriente cuando frenas para este foco y para este foco. Entonces ya acomodando eso, ya ahorita logramos hacer que encendieran correctamente bien.